propóngame pues Shakira, algo que esté de moda, chicos. Mirá, hemos armado, mirá el escenario que hemos armado, mirá. Joda pura, señores, porque es viernes y nos lo merecemos porque somos buenos. Mirá, barcito, Mystic, Bar, Móvil, impresionante. Toma, de Nietzsche uno para vos, acá está. ¿Por qué razón? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es un Pantera Rosa, y es una bebida analcohólica. Analcohólica, o sea, no tiene alcohol, por si acaso. Acá, para nosotros con alcohol... Sí. ¿Alcohol, Daniel Ardiles? No quiero alcohol. No quiero alcohol. ¿Sabes cómo me pongo? Es sin alcohol. Está bien para ella. Sin alcohol. No. Porque si tiene alcohol, ¿sabes cómo me pongo? Perfecto. Mystic Bar, acá tenés Pamelita. No, pero muy bien. Ah, cierto. La Mir no puede leche. Nos han... Los hemos invitado a los chicos de Mystic Bar. Escuchen, chicos. Los hemos invitado a los chicos de Mystic Bar para que vengan a darnos cócteles de fantasía. Oh. ¿Dónde están ustedes ubicados? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación, querido Leonel, y a todo el equipo. Bueno, nos pueden encontrar mediante las redes sociales. Que hoy en día es un reventón las redes sociales, sí. ¿No? Estamos como arroba Mystic Bar Móvil. ¡Qué bueno! Espectacular. Espectacular. Es muy rico lo que hacen. Y bien, nos van a acompañar los chicos de Mystic Bar porque vamos a hacer stand-up con bar incluido, ¿no? Así debería ser todos los días el programa, la verdad. Tenemos grandes artistas, pero de verdad, impresionante. 5 estrellas con nosotros está hoy. Esta noche alguien ácido, tremendo, dramaturgo, ganador de múltiples premios, Dino Ostuni. Querido, ¿cómo estás? ¿Estás listo? Listísimo. ¿Preparado? Siempre. No, me imagino que bastante ácido. No sé si el set está preparado. ¡No! 5 minutos para Ostuni, vamos con todo. Bueno, yo soy Gino Ostuni, casi llego tarde a venir aquí al show, les agradezco un montón la invitación. Lo que pasa es que quiero tomar un taxi, ¿no? Y le digo al taxista, ¿por cuánto está Bolivisión? ¿No? Y me dice, 15 pesitos. Y yo le digo, bueno, ¿tienes cambio de 20? Ah, no, si no tiene suelto no le llevo, me dice. ¡Hala! Mala onda, ¿no? Y yo digo, pero no quiere laburar, ¿no? Y su trabajo es conducir y dar cambio, básicamente, ¿no? Y no quería. Y digo, esto es raro, es como que yo sea, no sé, por ejemplo, detective, ¿no? Que llegue a la escena del crimen y diga, a ver, ¿dónde está el culpable? Señor detective Ostuni, ¿no? Es su trabajo. Ah, no, si no hay culpable yo no investigo, ¿no? O que, no sé, pues diga, voy a venir de comediante, ¿no? Y diga, a ver, ¿se van a reír o no se van a reír? Y digo, no sabemos, Gino, es medio ácido, medio raro, ¿no? Y diga, no, si no se ríen, yo no digo nada, ¿no? O es como que sea sacerdote y diga, no, si no tiene menos de 12, yo no. ¡No! Esa es su trabajo, ¿no? Es su trabajo. Y no sé, cuando la gente quiere trabajar. Y sé que es raro, ¿no? Estuve en el stand-up después de muchísimo tiempo, porque pasa por una etapa de una depresión muy dura, muy fuerte. Sí, pensamientos así como... daño, ¿qué? Auto, daño infligido, fuerte, ¿no? La depresión. Ya les cuento después, ya tomando unos traguitos. Y digo, más bien, cuando uno está así destrozado, hay gente que uno lo recoge. Cuando estás hecho pedazos, te recogen. Forenses, les dicen, más bien están ahí. Gracias, señor. No. Sí. Y en esta depresión, cuando he salido de la depresión, he sentido ya... como un llamado, ¿no? A la religión, al sacerdocio. Entonces he empezado a visitar un par de iglesias, ¿no? Me echan a patadas de una, porque soy un poco torpe. El otro día he roto una virgen. Sí, no estoy hablando de figuras religiosas, ¿no? Entonces me lo merecía un poco, es verdad. Es verdad, sí. Sí. Claro. Sí, bueno, y... Claro, mis chistes me gustan, ¿no? Si no, no vendría. Claro. Sí. Y nada, ¿no? Yo pienso que este tiempo también he tenido poca actividad con parejas, relaciones, me va re mal en general. Yo me pregunto por qué. Y mis amigos me dicen, lo que pasa, Gino, es que vos tienes un patrón que tienes que revisar y analizar. Porque tú buscas todo el tiempo relaciones difíciles, complicadas, imposibles, ¿no? Y me pongo a analizar y digo, no encuentro un patrón así difícil. Lo único difícil es trepar el muro de primaria y nada más. ¡No! Ahí he sentido el llamado de sacerdocio, en realidad. ¡No! ¡Gino! Sí. Yo no tengo ningún problema con la diferencia de edad en las relaciones. Ojo, en realidad no hay ningún problema. Como la canción 40 y 20, ¿no? Como el de 40 trepando el muro de filosofía de la carrera, ¿no? Entonces, no hay mayor problema. Pero cuando son 40 y 20, pónganse a pensar en esa diferencia, ¿no? Al principio todo bien, todo bonito, pero me imagino que en algún punto pasan los años, ¿no?
me imagino, no sé, pues 30 años, ya no es 40 y 20, ¿no ve? Ya, pucha, es mucho más, 70, 50. Entonces ahí la chica, me imagino, las chicas, si están en estas relaciones, tienen que saber que van a pasar mucho tiempo, me imagino, cuidando a esta persona que aman, ¿no? Y claro, me imagino que también va a pasar mucho tiempo por la diferencia de edad y la edad en que está, donde van a pasarla también solas, ¿no? A menos que estén en el mismo auto, ¿no? Seguramente ahí va a estar un poquito a la par. Bueno, yo soy Gino Stuni, muchas gracias por la invitación. ¡Gino Stuni! ¡Me dije, amor negro! Pero no me imaginé cuánto. Sí, bueno, quiero aclarar que, bueno, es mi responsabilidad, es mi humor, son cosas que a mí me pasan, yo vivo. No, no quiero. Gino Stuni, un aplauso para él. Actor, gran referente de la actuación, no es de acá, es de Santa Cruz de la Sierra. Muy bien, ha estado en grandes películas, mis socios, estuvo en La Reina del Sur también. ¡Esto es Ariel Vargas! ¿Cómo estás, Ariel? ¿Cómo estás en las redes? El Ariel Vargas. El Ariel Vargas. Así, mira. Qué interesante. ¿Estás listo para hacer stand-up? Preocupó por Gino un poco ahí. Estás jodido también, ¿no? La verdad que hay que disfrutar su comedia mientras esté en libertad, ¿no? Yo también. Yo digo, esperemos que la Interpol no vea aquí en vivo. Cinco minutos, vamos a ver. ¿Cómo están? Bueno, me llamo Ariel Vargas. Soy actor. Gracias por estar aquí. Yo la verdad que vengo a cumplir un sueño. No voy a contar muchos chistes, van a disculpar. Mi familia siempre quiso que yo estuve en la tele y yo me dediqué al teatro y costaba lograr eso. Mi abuelo le puso nombre de artista a todos sus hijos. O sea, mi padre es Roger por Roger Moore. Mi madre es... Mi tía es Marilyn por Marilyn Monroe. Wow. Mi tío Marlon por Marlon Brando. Claro. ¿Y vos, Ariel? Por La Sirenita. ¡No! Que no hay problema, que sea La Sirenita. El problema es que no tenemos mar. Y me gustaría que haya algo de coherencia, por lo menos, en lo que hacemos, digamos, ¿no? Un poco ahí la situación. Sí. Mira, es loco porque, sí, yo me dedico al teatro, la actuación. Cada vez me va un poco mejor. Y la gente a veces me piropea. Antes decían, ¿cómo te vas a dedicar a esto? Te vas a morir de hambre. Ahora no. Ahora siempre dicen cosas bonitas. El problema es que acompaña una palabra fea casi siempre. ¿Ah, sí? Sí. Me dicen, qué bien, mira, él es actor. Así como lo ve. ¡No! ¡No! Así como lo ves, ¿qué? Así como lo ves. Y es verdad, y ahí es como que te duele el orgullo, así como, gracias, ¿eh? Y así como me ven y todo, a veces me dan piropo, la verdad. La otra vez me dijeron un piropo extraño, que se los quiero compartir, ustedes me dicen ver, si están de acuerdo o no. Me dijeron, me encanta tu pinta de divorciado. ¿Por qué? ¿Por qué pinta? Es piropo, ¿no? ¿Qué dice ahí? No sé. Mira, Miriam, ¿está de acuerdo con el piropo o no? Miriam, habla, Miriam. Oye, habla. Miriam. No puedo decir. Habla, Miriam. ¿Y cómo tiene pinta de divorciado? A ver, vamos por parte. ¿Es piropo o no es piropo? No. Sí. Bueno. No. Está al lado de la palabra encanta, para mí es piropo. Y yo le dije a unos amigos y ellos tampoco estaban de acuerdo. Me decían, no es, pues. Bueno, sí estaban de acuerdo en lo de pinta de divorciado. No estaban de acuerdo del por qué. A ver. No, uno decían que era por mi petaquita. Claro. Y otros decían que era por mi falta de cuello. El problema es que yo nunca me casé. Mi cuerpo se está saltando etapas. Y eso no está bien. Eso no está bien. La verdad que con la actuación pude viajar afuera del país. Me sentí como parte de la selección. Ah, ya. ¿Ya? Hice stand-up en otro país. Wow. Me fue exactamente igual que la selección. Dos cosas dijeron cuando me bajé del escenario, la verdad. ¿Qué? Dijeron, en Bolivia no hay mar, parece que tampoco chistes. ¡No! Sí, eso dijeron, no fui yo. No fui feo. Yo también me ofendí. Otra cosa que dijeron, dijo que era comediante, había sido poeta. ¡No! Está bonito, ese piropo, porque me cuesta a mí identificar los piropos, la verdad. Voy a cerrar un poco cómo estuvo su pandemia. La verdad que... Pasaron cosas. Yo estoy un poco decepcionado. ¿Por qué? Sí, porque, a ver, yo vengo esperando el fin del mundo desde el 2000. A mí me prometieron, el 2000 se acaba. Me dijeron, el 2012 se acaba. El 2000, no sé qué. Ya cuando me dijeron, hay un virus en la China, yo dije, sí, seguro. Ya se acaba. Sí, seguro. Y aún así, aunque hubo tanta producción, aunque hubo una cosa espectacular, me hicieron falta los zombies. No. O sea, un poquito de zombie. Ya habíamos hecho tanto. Un bolito de zombie. A ver, en el futuro, de aquí a 10 años, ¿qué le vamos a decir a las otras generaciones? ¿Vos estuviste en la pandemia? Sí. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Por qué? Porque eso había que hacer. ¿Lo hiciste bien? No.
porque no hacer nada es difícil. Pero si hubiera un zombie, tendríamos algo que contar. Estaba en el banco la otra vez pensando yo esa huevada. ¿Por qué me pongo a pensar huevada? Hay gente que se pone a pensar cómo asaltar el banco, yo no. Me pongo a pensar cómo pudo estar mejor este fin del mundo. Y mientras estaba pensando eso, estaba ahí sentado y delante mío había un señor que empezó a tener una reacción extraña. Yo lo llamo como espasmos, no sé. Es una cosa así. Bueno, como estaba enfrente, era como así. No, no me miren la pelona, por favor. ¿Qué le pasaba? Claro, yo dije, ¿qué le pasa al tífano, eh? Claro, ahora vienen los zombies. Si algo me ha enseñado el cine gringo, es que ahorita el tipo le muerde la yugular al cajero y esto se pone bueno. No, pasó algo peor. ¿Qué? Tosió. ¡No! Se estaba aguantando por todos nosotros. No. Para mantener este pacto social. Exacto. Y evitar el caos absoluto. Ajá. Y falló. No. Hice lo que había que hacer. ¿Qué? Me sentí pena por él y le dije al guardia, el señor está con COVID. ¡No! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Malísimo! Qué bueno, bienvenido siempre al programa, Yerito. Gracias. Gracias por haber venido. Van a tener un show con Gino. Pásale, ¿sí? Gino. ¿Dónde es el show? ¿Dónde? Es en el Strange Brew Garden, que es en Achumani, en la calle 16, en la calle Santiago Fajardo. Un poquito del mercado, entrando dos callecitos. Ahí mismo compro las entradas. Ahí mismo, exactamente. ¿Cuándo? Va a estar Elisho. ¿Elisho también? Va a estar Elisho también. Sí. Y va a estar Don Urzel también, que está, viene desde Santa Cruz, me parece. Bueno, está en Santa Cruz y ahora está aquí en La Paz, la 2. ¿Mariana, qué hora? ¿Qué hora? A las 8. 8. 8, 8 y media. 8 y media. Yo no tengo idea que Gino explique. Claro, en realidad. Vayan, va a estar bonito. Hasta las 8, vayan a las 8. ¿Qué les parece? Excelente, un aplauso para los dos. Y antes del corte, 30 segundos. Gracias a la gente de Mythic Bar. Hermano, qué rico, de verdad. Una vez más, ¿dónde lo podemos conseguir? Nos pueden encontrar por todas las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok con Mythic Bar.